ejército de Nicaragua confirma que detuvo a joven exiliado por considerarlo sospechoso. Turbas sandinistas destruyen cámara de seguridad de Radio Darío en León. Aníbal Toruño, propietario de la emisora, responsabiliza de ataques al diputado sandinista Filiberto Rodríguez. Llegan a Managua 176 nicaragüenses deportados de Estados Unidos. Gracias por informarse a esta hora con 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora, el canal del pueblo. Les saluda Leticia Gaitán. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.100noticias.tv. Gracias por acompañarnos esta noche. El ejército de Nicaragua respondió al diario La Prensa sobre la detención del joven exiliado Kevin Román el pasado 24 de diciembre en la frontera de Peñas Blancas, y según esta institución castrense, lo detuvo por considerarlo sospechoso. Veamos el siguiente reporte con el periodista Héctor Rosales. Por primera vez el ejército ha contestado los señalamientos que ha capturado a personas ligadas a la lucha y blanco en la frontera de Peñas Blancas. Y a través de un comunicado aceptó la detención del joven exiliado Kevin Román por considerarlo sospechoso. El ejército de Nicaragua, en cumplimiento al plan de protección de las fronteras estatales y la estrategia de Estado muro de contención y a las leyes de la República de Nicaragua, es nuestro deber capturar todo elemento sospechoso de ingresar ilegalmente por rutas no autorizadas a nuestro país. Fue la respuesta que dio el coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, al diario La Prensa. Sin embargo, para el mayor en retiro Roberto Sancam, queda en evidencia una vez más que el ejército se ha convertido en un brazo fuerte de la dictadura al funcionar como policía de frontera. Nuevamente el ejército se convierte en ahora el brazo policía con la frontera del régimen de Ortega, ¿verdad? No hay... aquí se descubre pues una vez más la falsa neutralidad que ellos quieren aparentar, porque estamos, sí, pues hay pruebas contundentes de que es con listas por departamento que tienen el ejército, y al extremo es que capturan y los remiten a la policía de Rivas luego de interrogarlo ellos mismos. Con el arresto de este joven que estaba exiliado en Costa Rica y retornó a Nicaragua, según Sancam, también se comprueba que el ejército tiene lista en mano y por departamento de las personas que participaron activamente en las protestas generadas desde abril del 2018. Lo que sí logramos saber con la captura de Kevin es que el ejército tiene lista en todos los puntos donde están, tienen lista por departamento de la gente que ellos han identificado como líderes azul y blanco, que estuvieron en las tranques o que identifican como líderes de la insurrección cívica ciudadana. El comunicado del ejército detalla que Kevin ingresó por un sector conocido como Los Guásimos, donde supuestamente es utilizado como ruta de narcotraficantes, inmigrantes ilegales del norte de África y Medio Oriente, incluidos elementos sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas. Sin embargo, esta ruta es la que utilizan a diario decenas de nicaragüenses que entran y salen del país y son requisados por el mismo ejército de Nicaragua. Les informó Héctor Rosales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a 16 presos políticos de la banda Los Aguadores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgará medidas cautelares a 16 presos políticos que llevaron agua a la iglesia San Miguel de Masaya, conocido cariñosamente como la banda Los Aguadores. Tras analizar la información disponible a la luz del contexto aplicable y las contrataciones realizadas, la Comisión considera que la información presentada demuestra primer factor que los derechos de la vida, integridad personal,
y la salud de la señora María Coppens y los demás detenidos se encuentra en situación de gravedad y urgencia, dice parte del documento que dan a conocer el porqué de estas medidas cautelares. Además, añade que en consecuencia del acuerdo al artículo 25 del reglamento, la comisión solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos de vida, integridad personal y salud de la señora Amaya Coppens y los demás beneficiarios que se han privado de libertad en el nuevo Chipote. Para la activista de derechos humanos, estas medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los amigos de la banda Aguadora son un bálsamo en un océano de injusticia. No cura la herida de su arbitrario secuestro, pero afirma que el dolor y la rabia están fundadas en derechos que se rehúsan a ser pisoteados en Nicaragua. Fueron las declaraciones que brindaron miembros del movimiento de articulación social al conocer la información del otorgamiento de medidas cautelares a la banda Los Aguadores. Y continuando con más información, el propietario y periodista de Radio Darío responsabiliza al diputado sandinista Filiberto Rodríguez de los ataques a la emisora por parte de turbas sandinistas. Veamos el siguiente reporte. Los ataques de turbas sandinistas hacia Radio Darío continúan. Ese viernes, un grupo de simpatizantes sandinistas a bordo de motocicletas rodearon las instalaciones de la emisora en León para destruir una cámara de circuito de seguridad. En las imágenes se observa a 7 turberos que utilizan pasamontañas y cascos de motocicletas, ocultando sus rostros para no ser identificados y evitar ser acusados por daños a la propiedad. Aníbal Toruño, propietario de la emisora, responsabilizó de estos ataques al diputado Filiberto Rodríguez. Persecución permanente para mi persona y para los colaboradores de Radio Darío se ha convertido en uno de los principales objetivos del Frente Sandinista y a nivel local de lo que es la plataforma mayor del Frente Sandinista. Estos motorizados que atacaron Radio Darío salen del Zonal, autorizados por Manuel Calderón, por Ever Delgadillo, por Filiberto Rodríguez, por los que se cubren los rostros porque son cobardes, porque no tienen la capacidad ni el valor de enfrentar la razón. León está en manos de delincuentes, de bandoleros, de asesinos que patrullan las calles con paramilitares, con pasamontañas. Fidel Domínguez lamentablemente va a pasar a la historia y será juzgado por la historia de igual manera. Toruño aseguró que estos grupos de paramilitares son los que llaman a la violencia y aterrorizan a las familias leoneses. Aquí ellos llaman a la violencia, al ataque, a la muerte, al asesinato, al incendio. Y vos ves en ese patrón permanente de ataque a Radio Darío, a sus colaboradores, a sus familiares, a mi persona, de manera permanente por el Frente Sandinista. Y es lamentable decirte, pero qué bueno que yo tengo la oportunidad de elevar la voz a través de ustedes, de elevar la voz a través de medios nacionales e internacionales, para poder difundir lo que nos está pasando en el interior del país, lo que nos pasa en León. El pasado 9 de septiembre, ese grupo de paramilitares repitieron el mismo acto, destruyendo las cámaras de seguridad tras la visita a León del director de ese medio de comunicación. Cabe señalar que el 20 de abril del 2018, la propiedad donde funciona Radio Darío fue quemada por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. Así lo denunció su propietario, Aníbal Toruño. Para 100% Noticias, informó Leticia Gaitán. Se cumplió un año del exilio de más de 80 periodistas nicaragüenses quienes huyeron del país alegando amenazas de muerte. Pese a que
En las últimas semanas, al menos 10 reporteros han regresado a su nación. La mayoría decidió permanecer fuera por considerar que no hay condiciones para ejercer libremente el periodismo. Veamos el siguiente reporte con el periodista Donaldo Hernández de La Voz de América. La fotografía corresponde al 30 de diciembre de 2018, día en que Gerald Chávez decidió abandonar Nicaragua por áreas poco vigiladas. El periodista relató a La Voz de América que las autoridades pretendían apresarlo. Lo más difícil de dejar Nicaragua ha sido venir a este país con menos de $200, reinventarte, solicitar ayuda. Gerald cuenta que a un año de su salida ha decidido permanecer en Costa Rica, donde las autoridades le han brindado refugio. No he regresado a Nicaragua porque todavía creo que no hay condiciones. Todavía tengo amenazas. Todavía hay persecución contra las personas que salen a protestar. En diciembre de 2018, más de 80 periodistas se autoexiliaron alegando amenazas de muerte. A un año, solo 10 han regresado bajo condiciones difíciles, según explicó a La Voz de América Julio López, representante de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes. Quedan al menos 70 periodistas que todavía están en el exilio. Sin embargo, está demostrado de que no hay condiciones de seguridad para que puedan retornar a nuestro país. Pero el diputado oficialista Jacinto Suárez no cree en las denuncias que realizan organizaciones de periodistas como la que representa Julio López. Esos reclamos de libertad de prensa, ¿ya?, son poco serios. Desde que estalló el conflicto en Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado que en el país hay una sistemática violación a la libertad de prensa. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. En Ópticas Munkel, todos los lentes digitales MK tienen incluido el tratamiento antirreflejo, tan importante ahora con el uso de los aparatos electrónicos. Nos ayuda para disminuir el reflejo de las luces artificiales. Con esto haremos una breve pausa, ya regresamos. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo, Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos, con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Gracias por continuar con nosotros. Rosario Murillo arremete nuevamente contra opositores al calificarlos de puchito. Veamos sus declaraciones. Sí, con los valores, con los ideales, con los propósitos. La consecuencia es cotidiana y es de las mayorías. Son unos puchos, los traidores. Los cobardes, como decía el comandante Tomás, los traidores y cobardes, los que se vendieron, los que se rindieron por menos de 30 monedas. Por menos de 30 monedas. Los judas que por 5 bollos, como dice el pueblo, entregaron el alma al diablo. Vendieron el alma al diablo. Yo me pregunto, siempre lo digo, me pregunto cómo pueden verse en el espejo. ¿Cómo pueden verse en el espejo cuando se levantan? Esos puchos, esos traidores, esos cobardes, esos que vendieron el alma al diablo, los vendepatrias, que se suman a los vendepatrias de siempre, pero con más deshonra. Este viernes llegaron a Nicaragua más de 170 nicaragüenses deportados desde Estados Unidos. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, ningún nicaragüense fue detenido por la policía por razones políticas. Veamos sus declaraciones.
Resulta que hasta eso de las 2:30 de la tarde comenzaron a haber movimiento y pudimos observar que unos 100 ciudadanos eran transportados en buses y que luego fueron trasladados enfrente de la parada de buses conocida que está a la orilla del Hotel Las Mercedes, frente al Aeropuerto Internacional de Managua. Nosotros también, mientras estábamos en el denominado Portón 9 del Aeropuerto de Managua, vimos que la policía de manera sigilosa montó a unos ciudadanos en un microbús Nissan y que fueron trasladados de manera discreta por otra salida. Entonces, al final salieron dos buses, nosotros pudimos observar que eran aproximadamente 100 ciudadanos deportados y fueron dejados en la parada que ya indiqué. Ahí pues nosotros nos habían solicitado el acompañamiento 4 familias de 4 ciudadanos deportados que según manifestada se habían ido a huir a los Estados Unidos producto de la persecución política que existía acá en Nicaragua pues y de que tenían miedo que al estar en manos de las autoridades policiales de Managua fueran detenidos. Afortunadamente no fue detenido ninguno de los 4 ciudadanos ni tuvimos conocimiento que fueron detenidos ciudadanos que se habían ido pues huyendo producto de los acontecimientos sociopolíticos. Sí, entrevistamos a ciudadanos deportados y nos informaron que en el microbús blanco que salió de manera discreta con policía iban unos 6 deportados. Pudimos entrevistar a 3 familiares y de esos 6 deportados que están en manos de la policía hasta este momento y nos dijeron pues que eso no tenía ninguna vinculación política, incluso uno de ellos tenía 10 años de estar en Estados Unidos, fue atrapado por migración de ese país, fue deportado. Pues, o sea, de los 6 casos no tenemos que fueron llevados al Chipote, no tenemos conocimiento que haya alguna vinculación política. Al cierre del año, las ventas de repuestos automotrices presentan un decrecimiento por problema de crisis en Nicaragua y aprobación de la reforma tributaria. Así lo señaló el señor Eduardo Padilla, gerente general de Casa Cross. Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. Con estadísticas y cifras en pantalla, Eduardo Padilla, gerente general de Casa Cross, explica el decrecimiento que ha sufrido el mercado de repuestos automotrices. Yo diría que el 2018, en este año, estamos experimentando otra baja de 25 a 30%. Es decir, si me decís comparar el número con que vamos a cerrar este año con respecto al 2017, estamos hablando de una baja aproximadamente de un 40% de lo que se facturaba en total en la parte de repuestos automotrices con lo que vamos a facturar este año. Y esto es generalizado, nosotros somos mayoristas en la parte de repuestos y vendemos a nivel nacional. Está lento el mercado, hay menor cantidad de vehículos circulando. El aumento de impuestos debido a la reforma tributaria impulsada por el gobierno afectó directamente en las importaciones de repuestos. Como puedes ver, nosotros manejamos las importaciones al día, sabemos exactamente lo que se trae en amortiguadores, clutch, filtros, cualquier parte, pues, o sea, sí tenemos el estudio completo de qué entra al país bajo nuestro radar, porque mucho repuesto entra directo al mercado oriental que nadie se da cuenta de ni qué entra, el Estado no recibe ni un peso y es una competencia bastante difícil para nosotros. ¿Información es confirmada con respecto a que la gente está comprando más carros usados que nuevos en este tiempo? Ah, claro, en Casa Cross somos parte de Andiva, nosotros tenemos los números y sabemos lo que está comprando de carros, lo que se está importando de carros nuevos y lo que se importa de carros usados. Es una baja del 80%. Estamos hablando que el mercado está, si antes se vendían 1.500 carros al mes, hoy se venden 300 carros, si acaso, al mes. Ese es uno de los rubros de ticket alto que es de los más lastimados. Que se arreglen los políticos porque los comerciantes no podemos, expresó literalmente Padilla.
añadió que más de 200 trabajadores de Casa Cruz se unieron a la lista de personas desempleadas por el problema de crisis que atraviesa Nicaragua. Quisiéramos decir que son positivas, porque nosotros estamos en el mercado buscando cómo hacer negocios, pero el problema no es de negocio, el problema es sociopolítico. Nosotros rogamos porque se arregle la situación, y mientras no hay un arreglo social y político, seguiremos sufriendo. El camino que llevamos es de una debacle. Los números, nosotros pasamos de 450 empleados a 220, y si la situación continúa así, tendremos que seguir bajando. O sea, no es soportable la cantidad, la forma en que se vienen bajando las ventas, la menor cantidad de compradores allá afuera. No hay dinero para hacer el negocio. El mensaje: arréglense los políticos, porque los que hacemos negocio no lo podemos hacer hoy. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. No aceptamos la censura ni nos someteremos a ella. Es por eso que le invitamos a que usted invierta en la libertad de prensa, porque cada aporte cuenta. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y activar la campanita de notificaciones e informarse a través de nuestra página web www.100noticias.tv. Gracias por habernos acompañado. Ejército de Nicaragua confirma que detuvo a joven exiliado por considerarlo sospechoso. Turbas sandinistas destruyen cámara de seguridad de Radio Darío en León. Aníbal Toruño, propietario de la emisora, responsabiliza de ataques al diputado sandinista Filiberto Rodríguez. Llegan a Managua 176 nicaragüenses deportados de Estados Unidos.